Ante el desastre y el apocalipsis que se cierne sobre Colombia tras la ilegítima elección de Petro como presidente, yo sí no soy de los que sacan el culo y se mandan de avestruces y se van del país. De ninguna manera, carajo. Mi persona y millones de rodolfurivistas de extrema derecha sin complejos y cero vergonzante. Nos quedamos con el tote en la mano y desde ya iniciamos todas las estrategias y batallas necesarias para sacarlo el poder. Lo mejor es impedir en estos días y cuanto antes que se posesione el 7 de agosto. Maneras en lo que hay, lo que está de último y de hace rato trazada. El golpe blando o seco o sangriento que den nuestras Fuerzas Armadas para dejar un ratico a Duque hasta que se hagan nuevas elecciones, pero sin candidatos mamertos, vía reforma constitucional o conmoción interior. Si la gleba se revela, mejor. Se justifica la violencia en la cual siempre pescamos. Darlos de baja es dar de baja el peligro. Paralelamente, hay que removilizar todo lo que sea autodefensa y paramilitarismo para causar tal matazón que ni se atrevan a levantar un dedo y que Petro se caiga solo. Si logran posesionarse, pues a joderlo. Y para eso tendemos aún como fuerza lo que nos queda Congreso entes de control, los militares apuntando las armas por la espalda, carajo. La otra es una ley que declare nula esa elección o montarle un lío que le impida ser presidente. Eso se consigue. Y decretar que el magno Rodolfo se quede en la casa de nadie por sustracción de materia. Y siempre existe la dinámica del cianuro u otras medidas, la inoculación del cáncer y desde luego la infalible fórmula de... Bala, señores. ¡Y Yarta. Café de